Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Cultura y Paranormal. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de la serie Volver a mí. Ya está subido el capítulo 1 y 2, o sea, el capítulo 1, el capítulo 2 se está subiendo y vamos entonces a recordarle a todos los amigos que quieran ver esta serie sin mi reacción, obviamente. Está acá en Vimeo, ustedes le pueden hacer clic allí y también va a estar en la descripción del video el enlace para que lo puedan ver. Recuerden, en Google Volver a mí. Ahí están los videos, ahí están todos los capítulos. Son 10 capítulos. Yo no los veo porque ya los tengo. Y el día de hoy vamos a ir con el capítulo 3, el día del Lito, que es un día, un capítulo muy importante. Un día, dijo el otro. Es un capítulo muy importante porque vamos a profundizar con un personaje importante que es RR. Más nada, entonces vamos para allá. Buenos días. Buenos días, cámara amiga. Me imagino que no te inhibe la cámara, Julia. Para nada. Me gusta. Siempre me ha gustado mucho la tele. Además, encuentro ideal que esto quede registrado para que no tengamos ningún tipo de problemas después. Yo accedí a venir acá porque la Eva me pidió que hablara con usted. Me alegro. Yo no. Le dije que usted y yo no teníamos nada que conversar. Además, las personas como usted no me inspiran, pero ni una confianza. ¿Por qué? Porque muy experta será usted en adicciones, en desintoxicaciones, pero a mí me basta verla para sacarle la foto. ¿Y sabe lo que veo? Veo una foto en blanco y negro, triste y borrosa. Y claro, seguramente usted se siente muy superior porque no fuma, porque no toma, porque no jala. ¿Pero hay alguien detrás de esa foto? Chao, sabe que no. Julia, espera, Julia. No, la Julia le sacó la foto a RR al toque. No, le sacó la foto, pero ya la tiene identificado, señor. El día del hito. Bueno, cálmese, tranquilo, respira, tranquilo, ya. Viene la doctora Eva a atenderlo, ya. Cálmese. No quiero hablar con Eva. Con Eva no. No, no. Quiero hablar con Rocío. No, no, ¡quiero hablar con Rocío! ¡Cálmese! ¡Quiero hablar con Rocío! Cálmese, por favor, no, 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 ¿cómo entró a la revista, Juan? Doctora, buenos días, ¿qué me cuenta?
Oye, ¿estás segura que no puedes venir ahora? Eva, tú sabes perfectamente que para mí este día es sagrado. No puedo entender que me estés pidiendo esto. Acabo de inyectarle 10 miligramos de mitación de Gardelli. Está muy violento, paranoico. Porque hoy es el día del Lito. ¿El día del Lito? ¿Quién es Lito? El finado. El marido de la RR que es detenido desaparecido. ¡Oh, compadre! Aquí ya, compadre, aquí están. Me voy a poner las cosas turbias, señores. Toda la noche espero la oscuridad y el miedo. ¡Oh, ese temazo! Hace más que año no lo escuchaba. Toda la noche espero que venga el sol de nuevo. No viene hoy. Hay que seguir. Será tu risa caminando hacia mí. No viene hoy. Te echo de menos. Es la vida. Vives en sueños. Y llega la mañana. Te abrazo con el alma. Tus ojitos de agua. Oye, mamá, no es por ser mala onda, pero me harías un gran favor si volvemos un poquitito más temprano. Me tengo un encargo para mañana, el Alfonso está enfermo, él te quiere dejarlo yo, ¿ok? Pero qué pesado, Salvador, si es un día en el año nomás. Ay, mamá, tú sabes perfectamente que contigo podrían ser todos los días del año. ¿Sabes qué? Mijito, me acompañes. Si no me quieres acompañar, no venga. Ya, bájate, bájate. Vamos, mamá, vamos, 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 vamos. Lo ahogaste, mamá. ¿Sí? Sí, lo ahogaste. O se murió definitivamente, lo que no sería nada de malo para este auto que lleva ¿cuánto? ¿30 años en la pitilla? No seas insolente, ya estamos hablando de un francés genuino. Uno que participó en la toma de la Bastilla, ¿no? Oye. ¿Viste? ¿Viste? No, wow. Si este auto tiene sus mañas, pero es como tú, es cuestión de tenerle paciencia. Vamos para allá. Mucho mejores que tú. ¿Qué pasó? ¿Podría cerrar la persiana? Por favor. Me molesta la luz. Es que me siento mal. Aquí en el pecho. Me aprieta. Siento. Sentirán eso la gente que va a morir. Estás exagerando, no es para tanto. ¿Síntomas de la desintoxicación? No. Son los síntomas de la culpa. ¡Ay, compadre! ¿Por qué no me dices de una vez por todas quién eres? ¿Por qué no te va a gustar quién soy, Rocío? ¡Uy, nos vamos a poner brígidos! Lo que me digas va a quedar entre nosotros.
weón, actorazo, weón. Oh, qué actorazo, weón, la actuación de ambos, weón. Padre, bueno, ya me está con esto, ¿no? Está bueno, nervioso, weón. Estamos, ¿no? Estamos, es que para revisar, disculpen. Oh, no, se fue a la chucha, weón, Felipe Carcelli, weón. Señora. Está en el Pullman, en el metro verde. No voy a ir a Curacaví contigo. Para perder el tiempo, mejor lo perdemos acá, ¿no? No vamos a perder el tiempo, Vladi. Esto es importante. Ah, importante. ¿Ah? O sea, aparte de escuchar tus reproches, tengo que oír los de mi hermano Mauricio. ¿Ah? O sea, ahora porque me tomo un par de pastillitas al día, soy un adicto, un completo adicto, un estúpido que hay que manejar, un interdicto que no sabe lo que hace. ¿Eso? ¿Ah? ¿Eso? Tú no te cansas nunca. ¿De qué? ¿Vamos? No, ¿de qué no me canso nunca? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿De qué no me canso? Vamos, por no, favor. No, dime, no. ¿De qué no me canso? No quiero discutir contigo, papá. No, vamos, no, Fedora, dime. ¿De qué no me canso nunca? Pero... ¿De qué? ¿De qué se me acusa ahora? Dímelo. ¿De qué no me canso? De hacer así, papá, como tú eres. De hacer así. De no entender que estás equivocado, que has estado equivocado mucho tiempo. De mentirme, de defraudarme, de eso. ¿Vamos? Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Tu revista. Muchas gracias. Ya. ¿No le diste con tijera? Sí, fue un acto de sanación que hice. Después te la devuelvo. Obvio. No debería haberse levantado tan temprano, doña Julia. Tiene que descansar usted, pues. Sí, es que si sigo la pieza me voy a terminar de volver loca. Necesito moverme y gastar energía. te voy a pedir algo, no me digas más. Señora, dime Julia, Julita... ¿O simplemente doctora tóxica? ¿También? Ah, doña Eva me dijo que le pasara esto. ¿Es usted, no? Sí. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Me puede pasar mi pelote, por favor, señora? Oye, guarda la hija, ¿no? ¿O está weando? No, con la varita mágica. ¡Ah! A la cadula, machica bula, bibili, babili, bu. ¡Bu! ¡Bu! ¿Qué te pasa? ¿Te cansaste? ¿Me vas a dejar en vergüenza delante de mi público? ¡Ey! ¡Oh! ¡Bien! Eva, qué gusto. Aquí me tiene, pues fue en salida. Al borde del colapso. Necesito hablar con don Javier ahora. Don Javier está en reunión ahora. Bueno, pero esa reunión está agendada para 3 semanas más. ¿Usted sabía eso? Sí, pero 3 semanas más. Yo voy a estar con la soga al cuello. Yo necesito ese crédito ahora. Bueno, pero las cosas no son así, pues, Eva. Mire, además don Javier está muy ocupado. Con todo respeto, ¿por qué no toma asiento mejor? Con todo respeto, fue en salida. No me hueve. Yo no puedo seguir esperando. Eva. ¡Eva! ¡Oh, la mandó la... Javier. ¿Sí? Yo soy Eva Beltrán, soy la directora de la comunidad terapéutica de Peñalolén. Ah, qué bien. Javier, disculpe. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la señora Beltrán es clienta mía. ¿Ya? Entonces me gustaría saber si yo puedo seguir atendiéndola porque, bueno, como es mi cliente... No te preocupes, Fuensalida.
Yo la voy a atender. Ya, bueno. Cualquier cosa me avisa. Me retiro. Sí, por favor. Tome asiento. Gracias. Decías que perteneces a la comunidad terapéutica, sí. ¿Así es? Sí, sí. Ah, qué bien. Quedan en pana, hombre. Mamá, se murió. No, es que nos quedamos sin batería, mi amor. No, mamá, está muerto. He dicho mil veces que lo cambie. Ya bueno, vámonos en bus, pero a la vuelta lo tenemos que pasar a buscar. Vendiendo la goma, Se agita tanto mi corazón, tanto amor. ¡Epa! Aquí cayó el amor. Mal dormir te acercas a mí. Hay que tener el ambiente, no sé, señor. No sé, no lo conozco. ¿Una amiga? No, no la conozco. Ah, no. Ah, no. ¿Y tú acostumbras a saludar a, sí, a los desconocidos y hacerle gestitos? No. Solo cuando son guapos. ¿Y ese señor tan mayor será su marido? Mira, lo mismo, no soy celoso. Eres muy fresca. Salvador, eres muy sinvergüenza. Quiere picar ahí, quiere poner la bala, dijo el otro. Dale. Niña preciosa. Atrás, igual. ¿Cómo estás? Bien, tío, ¿y tú? Cada vez más grande y más hermosa. Gracias. La última vez que te vi en la flacucheta de este muerte. Oye, no exagere, hace 2 años nomás que nos vimos. No me digas, 2 años. Que voy a poner viejo. ¿Cómo estás, Vladimir? Abrázame, hombre. ¿Quién es tu hija? Tenemos mucho que conversar, ¿eh? Vamos, arriba. Suban, suban. ¿Podríamos jugar más tarde? No puedo porque mi mamá ha dicho que ustedes están locos. Pero te puedo escuchar. ¿Ah, sí? ¿Te dan permiso para escuchar? No sé, le voy a preguntar. Bueno. ¡Chao! Están locos. Ah, no, papá, se pegó el viaje, ¿no? Ay, se lo pegó líquido, ¿no? Viste toda la parte del sector de atención a sí, los casos. No necesitas mostrarme nada más, Eva. Sé que el tuyo es un proyecto serio. Pero ¿sabes cuántos proyectos serios terminan la quiebra? Sí, pero el mío, además de serio, es un proyecto que tiene un componente social muy importante. Porque dentro de la remodelación de la comunidad, tal como está previsto aquí, nosotros tenemos contemplado un centro juvenil de atención gratuita. Para toda la comunidad. Perdona que te interrumpa, Eva, pero no confundamos las cosas. Aquí estamos hablando de un préstamo bancario de 45 millones de pesos que tú le pediste al banco para ampliar tu empresa, no de una donación de beneficencia. ¿Estamos? Estamos. Me gusta tu franqueza y la manera que tienes para afrontar las cosas tan directamente. Así que yo te pediría que de la misma manera me dijeras si tengo o no tengo posibilidades de crédito. Al hueso. Bueno, sin un aval sólido, ningún tipo de garantías. Tus posibilidades son casi nulas. ¿Pero cómo sin garantía, por favor? ¿Y el inmueble donde está la comunidad? Es una mansión que está emplazada en un terreno que tiene una plusvalía muy importante. Por favor, ese inmueble está hipotecado por 20 años más. Tú lo sabes muy bien. Bueno, entonces, si es así,
no tenemos mucho más que conversar, ¿cierto? Toma asiento. No hemos terminado todavía. ¡Se va a poner cochino el viejo! Yo te dije que tus posibilidades son casi nulas. Pero ese casi significa que hay una oportunidad. Siempre cuando tú la aceptes. ¿Y de qué se trata esa oportunidad? ¿Sabes? Vamos a conversar en un lugar más tranquilo, más confortable. ¿Qué te parece? Jocelyn, voy a una reunión. Quiero a mi regreso que todos los documentos de crédito de la señora Beltrán estén en mi escritorio. ¿Está claro? Gracias. Ah. Mira, mamá. Este es un Sukhoi de acrobacia. De increíble. Una maravilla, mira. Te conté que tengo un paciente que es piloto, o sea, era piloto. Trabajaba en fumigaciones aéreas. Pobre. Me contó que volaba una avioneta que se llama Ipanema y que funciona con alcohol. Yo le doy alcohólico. Pero debe ser un tipo joven, ¿no? No, para nada. Está jubilado hace más de 15 años. Qué raro. O sea, ¿te he explicado al revés o tú escuchaste mal? Porque no poder volar un Ipanema con motor alcohol. ¿Por qué no? Bueno, porque el Ipanema Alcohol es un avión brasilero que salió al mercado recién hace 2, 3 años. El Ipanema 200. ¿Y cómo sabes eso tú? Bueno, porque me dedico a la vida a vender aviones, ¿no? ¿De juguete? No son de juguete. Son aviones de verdad, a escala, un poquitito más chicos nomás, pero no son de juguete. Me hace tanta gracia que te hayas dedicado a los aviones precisamente tú, Salva. ¿Qué tiene eso de gracioso? Que nadie diría que le tienes pánico a volar. Bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, tú te dedicas a arreglarle la vida a otras personas y tienes un tejado de vidrio. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dijimos algo? ¿Pasó todo algo? ¿Tú estás seguro que ese avión es un avión moderno, el Ipanema? Segurísimo. ¡Compadre! Se lo dijo. Lo que pasa es que es muy simple, Eva. Tú, como buena psiquiatra, eres conocedora de la gente, ¿no es cierto? Y cuando me dijiste que yo no era amigo de los recovecos, lo aceptaste muy bien. Voy a ser directo contigo, Eva. Existe una posibilidad para obtener ese crédito. Una oportunidad. Pero como todo en la vida tiene un precio. Ah, el viejo quiere cosas. Se trata de mi madre. ¿Tu mamá? Ah, no. Mire, mi padre murió hace muchos años y mi madre prácticamente la albacea de todo el patrimonio familiar. Ella decide lo que se hace, lo que no se hace y sin su firma no funciona nada. Lógico. No, legal, pero no lógico. Ese es el problema. Mi madre nunca ha sido una persona lógica. No. Sobre todo ahora que pasó hace rato la barrera a los 70 años. O sea que... ¿Me quieres decir que tu mamá no está en su sano juicio? No estoy diciendo eso, no. Porque quiero decir que no puedo permitir que mi madre siga dilapidando el dinero, el patrimonio familiar. ¿Razón? Otro igual. Mi madre se niega tosudamente a invertir, a hacer negocios con el patrimonio familiar. No. Yo he perdido un montón de negocios importantes. Que para cualquier persona es un sueño. Yo lo he perdido. ¿Me hago entender? Sí, claro. Lo que no entiendo es... ¿Qué tiene que ver todo esto con mi crédito? Mi madre no está sana. Está enferma. No sé, la edad. Bueno, tú eres la doctora. Permiso. Gracias. Mira, en mi clínica tratamos problemas de adicciones y algunos trastornos conductuales. No veo cómo tu mamá podría encajar dentro de ese esquema. Muy simple. Si tú le haces un examen a mi madre, verás que vas a tener más que motivos para tenerla interna en tu clínica. Por un poco tiempo, nada más. Para ordenar algunos asuntos legales, nada más. O sea que después de que tú ordenes tus asuntos legales, yo obtendría mi crédito.
Bueno, sí, claro que sí. Si todo resulta bien, todos ganamos, todos nos beneficiamos, incluyendo a mi madre. Digo todos. ¿Me hago entender? Ay, no, lo lamento, pero lo que tú me estás proponiendo no corresponde para nada. Eva, cálmate. No tienes que contestarme ahora. Examina a mi madre y te vas a dar cuenta que mi madre está enferma. Se está haciendo daño a sí misma. Lo está haciendo daño a todos. A todos. Oh, qué linda está tu casa. Bueno, este es mi pequeño paraíso. No sacas nada con esconder las manos. Que el temblorcito se te nota igual. ¿Desde cuándo que está así? Como 3 semanas. Pensé que era el estrés, pero nunca me imaginé que se estaba tomando esa lesera. Vladik, no puedes seguirte reventando así. Si no quieres respetar tu cuerpo, por lo menos respeta a tu hija. Mira, no me hueves, Mauricio. No todo el mundo se puede dar el lujo como tú de abandonar el horroroso Santiago cuando siente que la presión le llegó al cuello. Pensar que yo le pedí a la mamá que me trajera un hermanito. Estamos loquitos. ¿Qué hace, Cardelli? ¿Cómo va? ¿Estás mejor, ah? ¿Tiene mejor cara? ¿Cómo está, señor Cardelli? Ah, Raúl. Quería pedirle disculpas por lo de la mañana. No se preocupe, no. No, sí, mire, son gajes del oficio, sí, estoy acostumbrado. Hay casos peores, ¿eh? ¿Y a usted no le pasó nada? No, yo muy bien. Ah, qué bueno. Gracias. Quería pedirle un favor personal. Dígame nomás, lo que usted quiera. ¿Me podría prestar su celular? ¿Mi celular? Sí, es que tengo un pago urgente, me salió un trámite y quiero hacerlo en privado. No, es que yo no tengo celular, pues. No. Además, las llamadas aquí se hacen bajo supervisión. ¿Usted sabe? ¿No tiene o no quiere? Dígame la fe. No, si en serio no tengo, mira. Cruz para el cielo que no tengo, ¿no? Se me pierde, ¿no? Bueno, si no se puede, no se puede. Gracias, permiso. Oiga, don Felipe, espere. ¿Sabe que ahí en el pasillo hay un teléfono? Sí, pero hay que pedirle la llave al Cermelle. No se preocupe, mire. Palpo, ¿no? Era bonito Palpo antes, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó algo con dictadura, pero los señores, de aquí no pasó nada, señores. Sagredo, soy yo. No, tranquilo, compadre, todo bien. Quiero hacerte una
una pregunta sobre un viejo asunto. Tú sabes que yo tengo las neuronas hechas puré o el copete. Me acuerdo de lo que me conviene nomás. No, no, no. Es cortito, señor. Sobre una persona. En este mismo lugar nos conocemos. Sí, me lo has dicho mil veces. ¿Qué te pasa a ti? Ya, continuamos. Sobre una persona. En este mismo lugar nos conocemos. Sí, me lo has dicho mil veces. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué estás así? Nada. ¿Vamos? No, ¿cómo que nada? Si desde que salimos de Santiago estás como con un hueso de pollo atravesado en la garganta. ¿Por qué no lo escupes? Pero es que sí sabes lo que me pasa. No, no tengo idea. Me encantaría escucharte. Te comprometo que no me voy a enojar, no te voy a morder. Sí, que no te vas a enojar, que no te vas a salir de tus casillas, que no va a pasar nada. Y eso es malo, parece. ¿Tú preferirías que yo fuera más enojona, más explosiva? No sé, la verdad. Aunque quizás sí. Sería un poquitito más honesto, un poco más humano, ¿no? ¿Más honesto? A ver, explícame eso. A ver, tú trabajas sanando adictos, ¿verdad? Trato. Sí, porque según tú, todos somos adictos a algo, menos la doctora Rocío Riquelme. No, pues hijo, al contrario, yo siempre he dicho que incluida yo, todos... Sí, que todos somos adictos a algo, mamá, no me vengas con esa frase de nuevo, por favor. Es la frase que tú le dices a tus pacientes para que se sientan acogidos, para entrarles por alguna parte. Pero de tu boca esa frase suena hecha, una frase falsa. Eso no es justo, porque de verdad yo pienso que todos somos adictos a algo. A ver, entonces, ¿cuál es tu adicción? Dime tú, para ver que lo tienes tan claro. Bueno, a esto, pues, mamá. Al pasado, a tus heridas abiertas, a Alito, a ser constantemente la víctima. Tú eras adicta al pasado, mamá. Oh, se la contó toda. ¿Es verdad, weón? Estaba pegada. Disculpe, don Felipe. Es que no hay que después. Así que me lo pillaron las deudas, ¿no? La máquina del billete. Es que eso fue lo que dijo usted. No, no me diga que son esas personas que dijo usted que le habían dado vuelta a la espalda, ¿eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, no, pues que no es porque yo sea metido, don Felipe, ¿ah? Pero es que cuando usted no estaba bien de... ¿Dijo eso? ¿Qué dije exactamente? No, pues dijo que usted había dado mucho por unas personas y que esas personas ahora lo habían abandonado, que le habían dado vuelta a la espalda. ¡Ah, oh, compadre! ¿Qué pasó? El pago de Chile, ¿no? El pago de Chile, usted sabe. Ahora me quiero ir a descansar, si no le molesto. Estoy... No, dormí bien anoche. Gracias por el teléfono. Adelante, nueva, don Felipe. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Lo miró brígido, compadre! Que te quedaste en la vuelta en el helicóptero. ¡Hola! ¡Oh, tenés mejor cara! ¡Qué bueno! Sí. ¿Qué pasa? Tenía algo. ¿Algo? ¿Cómo qué? ¿Algo qué? No sé. Una inyección, una pastilla, un mazazo en la cabeza, una guillotina, cualquier cosa que me saque la angustia. Ya. ¿Alguna otra cosita? Esta tiene que haber sido una linda casa antes. Pero le hace falta una manito de gato, po, Eva. Sí, pero es que no me alcanza mamá. Es lo que puedo mantener nomás. Ya, a ver. Ya. Toma, guachita. Aquí tenía un calmante. Oye, tu hígado no estaba muy ocioso últimamente. Se dedicaba a crecer y a subir de peso. ¿Puedo? Por supuesto, colega. ¿Permiso? ¡Ay! No, no, no. No, pues no, no, no. Peor. No. Déjame. ¡No! ¡Dije que no! Ah, no, que a lo mejor no quiero que lo vea. Perdona. Discúlpame. No, no te preocupes. Está bien. Sí. Ya, me voy a la cocina mejor. ¿Sí? A la cocina, como corresponde.
A ver, siéntate. Sácate los anteojos. Mira el video. Fijo. Con los ojos. Mal, tenemos cabrita. Una reserva para tres a nombre de Rocío Riquelme. Ah, señora Riquelme, su mesa ya está lista. Acompáñeme por acá, por favor. Muchas gracias. Por acá, dama, tenga la bondad, por favor. Gracias. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras esperan? ¿Un aperitivo? Estamos todos, no esperamos a nadie, gracias. Ah, ok. Una vaina para la dama, un pisco sour para el joven. Tres pisco sour con poco azúcar, por favor. ¿Tres? Sí, tres. Haciendo el ritual, pues, obviamente, está bien, se queda su ritual. Pues. Estamos recordando viejos tiempos. No es adicción al pasado. Es simplemente tener buena memoria y usarla, recordar. Es mucho más que eso, mamá, y tú lo sabes. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que me olvide de tu papá? ¿Que me olvide de lo que pasó como la mitad de este país? Imposible, yo tendría que nacer de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Nos pusimos qué? Bueno, pero es distinto recordar que vivir en el pasado. Sí, yo... no tengo otra opción. Ejo, yo soy memoria. Hay que girar la página, Rey. Hay que girar la página, campeón. Y de hecho, el dolor de recordar es casi tan insoportable como la incapacidad de olvidar. Ahí está el flaco, actorazo, ese flaco. ¿Qué tal la tele? Julia, bienvenida. Me alegro que te hayas decidido a salir de tu habitación y venir a compartir con nosotros acá en nuestro humilde comedor. Sí. Gracias. Hola. Sí. Hola. ¿Dónde me siento? Donde quieras, mira, puede ser acá, puede ser ahí, acá también hay asientos. ¿Sí? Gracias. Hola. Aquí las amigas de María Lara. Hola, soy Felipe Cardelli, dipsómano. Ah, hay que nombrar el club al que uno pertenece. Soy Pasturri, y lo que venga, hermano. ¿Tu nombre? ¿Cuál es? María Lara, o sea, María guión Lara. Claro. Sí, a mí me carga. Cámbiate. No pienso cambiar el mío. Estoy aburrida de ser quien soy. Ah, detallazo. Se ríe el otro, se ríe. Hola. Buen apetito a todo el mundo. Felipe, ¿descansó? ¿Está mejor? Qué bueno. Sí. Qué bueno que estás aquí, guachita. ¿Por qué? No, nada. Eva, la actriz soy yo. Eso no te lo creí ni tú. No me pasa nada. En serio. Calla, que falta moneda. Salud, Polito. ¿No te parece un poco ridículo? ¿Cuándo vamos a parar con este teatro? ¿Qué tiene de malo?
Un cumpleaños, el cumpleaños de alguien que no está, el cumpleaños de alguien que está muerto, mamá, es grotesco. Ay, ¿qué importa? Mira, en Oaxaca la gente saca a los muertos de las tumbas para bailar con ellos y nadie reclama. No puedes comparar, eso es folclore mexicano, estamos en Chile, aquí nadie baila con los muertos, aquí se entierran y chao. Pequeño gran detalle, tu padre no está enterrado. Lo menos que podemos hacer nosotros es guardar su memoria. Tú no guardas la memoria de Lito, tú vives con él y para él. Renunciaste a tu vida y ahora quieres que yo haga lo mismo con la mía. ¿Saben eso tus pacientes? Que dejaste de ser mujer, que te transformaste en una piedra el día que desapareció mi papá. Ya, para, por favor. Desaparecido, que no es lo mismo que muerto, ¿verdad? A veces yo me pregunto si ese señor existió. Salvador, para. De repente vive en Buenos Aires con otro nombre y tiene hijos, nietos, sobrinos y una ¡cállate! Persona mucho más feliz que tú. ¡Cállate! ¡No! ¡Oh, atención máxima, Juan! ¡Oh, compadre, no, no! Oye, yo le tengo que decir, yo esta serie, la última vez que la vi, yo la vi cuando se transmitió en vivo en el Canal 13. La vi una vez hace muchos años atrás, la segunda vez que yo la he visto, esta es la tercera vez. La vi hace como prácticamente hace 8 años atrás. Y es que es muy buena, es muy buena. Y no la he querido ver porque sé que es buena, Juan. ¿Para qué? Pero viejo, qué tensión, hermano, qué actuación, weón. Ah, qué terrible, weón. Ay, va a quedar la cagada, weón. Si estamos en el 3, viejo, va a quedar la cagada. No les quiero decir nada. Va a quedar la cagada, weón. Si esta weón no es tensión, si no va a nada, viejo, aquí queda la cagada, weón. Con todo, viejo. Ah, papá, weón. ¡Qué cagada! ¡Te pegaste, Lito! ¡Te pegaste en la cagada, weón! ¡Te van a buscar! ¡Te van a buscar la CNI, weón! ¡Lito! ¡Ay, la cara de miedo de los cabros, weón! ¡Oh, buena estación, weón! Conche tu madre, qué drama, weón, qué drama, weón, qué más podemos hacer, weón. Valpo siendo Valpo. Oye, Salvador. Salvador. Mira, Vladik. Tienes que internarte.